Amigas de Chacol, estamos aquí con Giancarlo Maldonado. Giancarlo, cuéntanos cuál es tu impresión acerca de este encuentro que se dio hoy en Pueblo Nuevo. Ah, complicado porque no era lo que veníamos a buscar. Siempre luchamos para seguir sumando. Hoy no se dio así. Que pensar en lo que viene y corregir lo que dejamos de hacer hoy. Vale, Giancarlo, ¿qué extrañas de estar en Táchira? No como equipo, estamos hablando futbolísticamente porque sabemos que eres un gran jugador, sino de ciudad, de gente, aunque sabemos que estás en una ciudad andina también y pues la cordialidad se deja ver, pero ¿hay algo que extrañes de estar en Táchira? No, obviamente la casa, los amigos, siempre hay que, o están presentes, ¿no? Lamentablemente así es el trabajo del fútbol, tiene que estar uno preparado y adaptado para lo que le toque vivir y bueno, pensar en que algún momento se volverá a San Cristóbal, ¿no? Vale, Giancarlo, otra cosita. Cuando te fuiste de Táchira, por ahí se han corrido ciertos rumores que según vuelves el otro año. Entonces queremos más o menos tantear. ¿Qué se sabe o qué opina Giancarlo Maldonado? No tengo idea. Yo todavía tengo contrato. Después de diciembre que termino con el préstamo en Estudiantes, tengo contrato por un año más con el equipo en México. Me tengo que presentar nuevamente en México y bueno, ellos ya decidirán qué es lo que viene para el futuro. Vale, y una preguntita que nos ha hecho la fanática femenina en nuestra página, porque somos una página de chicas, que ¿qué hace referencia al nuevo look de Giancarlo Maldonado? No, simplemente cambios que uno tiene diariamente, porque bueno, no tengo problema con el cabello, me crece muy seguido y siempre uno anda por ahí inventando un poquito. Vale, nos envías un saludo a toda la afición femenina adicta al fútbol, por ti. Sí, bueno, un saludo para todas las adictas al fútbol.